Gracias, presidente. Claudia Hernández Martínez. Buenos días. Buenos días. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Claudia Hernández Martínez. Muchas gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Mexicana, Ciudad de México. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citada por la Corte para declarar sobre los motivos por los que se encontraba en el escenario del operativo policiaco del 3 y 4 de mayo del año 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, lo que vio al llegar y las acciones que tomó ante el clima de violencia, las circunstancias de su detención, incluyendo el alegado uso excesivo de la fuerza empleada en la misma, la alegada violencia física, psicológica y sexual que sufrió y de la que fue testigo a partir de la detención, incluyendo en su traslado del lugar de detención hasta llegar al CEPRESO. Lo que ocurrió al llegar al CEPRESO, incluyendo los alegados nuevos actos de violencia y la alegada ausencia de adecuada asistencia jurídica y atención médica y psicológica. Su contacto con distintos agentes estatales en el marco de las diversas investigaciones y procesos por los hechos del 3 y 4 de mayo del año 2006. Las acciones que tomó y los resultados de estas en dichos procesos y en su acceso a la justicia. Las afectaciones sufridas por usted y su familia por los hechos descritos y sobre las posibles medidas de reparación, en particular sobre la propuesta de un espacio de memoria para el caso Atenco. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Gracias, presidente. Muito obrigado, señor secretario. Seja muito bem-vinda, senhora o señorita Claudia Hernández Martínez. Passo a palavra às representantes para que possam proceder ao interrogatório. Por favor. Gracias. Stephanie Brewer, del Centro Pro. Buenos días, Claudia. Buenos días. ¿Nos puedes compartir por qué motivo te encontrabas en San Salvador Atenco entre los días 3 y 4 de mayo de 2006? Sí, yo era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Me encontraba casi terminando mi carrera, entonces mi investigación de tesis sería sobre movimientos sociales, el caso de San Salvador Atenco. Al conocer los hechos que estaban ocurriendo en Atenco el 3 de mayo, decidí acercarme a la comunidad para investigar y un poco documentar sobre el tema y poder transmitirlo en mi investigación de tesis. Por esa razón me encontraba ahí. ¿Y con qué situación te encontraste cuando llegaste? Cuando caminaba sobre la carretera vi grandes bloques de granaderos que entraban aventando gases lacrimógenos y pegándole en sus escudos y toletes. Entonces corrí. ¿Y qué pasó cuando corriste? Desafortunadamente los granaderos me alcanzaron y me detuvieron, me pusieron las manos hacia atrás y me cubrieron el rostro con mi misma ropa y me empezaron a golpear, me golpeaban en la cabeza y me golpeaban en las costillas y me pateaban. ¿Y te llevaron a algún lugar? Sí, ellos me llevaron al patio de una casa donde tenían a más gente detenida. ¿Y qué hicieron los policías en esa casa, en el patio de esa casa? Bueno, me arrodillaron a la pared, con la frente pegada a la pared y las manos atrás, y nos golpeaban. Mientras nos contaban, nos golpeaban,
me tocó ver cómo había un muchacho ahí como de 13, 14 años y los policías empezaron a golpearlo, cuando él intentaba cambiarse la camisa porque la tenía llena de sangre. Entonces, cuando se le fueron encima, yo me atreví a decir que ya no, y entonces me empezaron a golpear a mí, y después de que me golpearon otra vez me pusieron contra la pared y pues me amenazaban de muerte, me golpeaban cada vez que podían, me azotaban mi cabeza contra la pared y con los pies ellos me pegaban en las rodillas para que yo abriera más las piernas y me hicieron tocamientos en el cuerpo, en el pecho, en los glúteos y me abrían las rodillas para pegarme entre las piernas. Y después de estos momentos que nos escribes, ¿qué hicieron los policías? Bueno, nos pidieron nuestros datos, nos pedían nuestro nombre, nuestra dirección, qué hacíamos ahí, quiénes eran nuestros padres. Y entonces yo era como la cuarta o tercera persona que estaba ahí en la pared. Entonces cuando me tocó a mí, me pararon frente a una cámara que estaba grabando todo y frente a esa cámara me preguntaron mi nombre, del lugar donde venía, quiénes eran mis padres, por qué razón estaba ahí, pero a cada pregunta era un golpe en la cabeza o era un golpe en la espalda con el tolete o eran patadas. Y entonces cuando terminaron de hacerme las preguntas nuevamente me pegaron contra la pared y así pasaron todas las personas a lo largo de esa fila y cuando terminaron de tomarnos los datos nos sacaron por la parte trasera de la casa y nos sentaron sobre una banqueta a esperar que llegara un camión. Mientras tanto se oían los pasos de la marcha de los granaderos, se oían los toletazos, se oía cómo saltaban y cómo tiraban puertas y el helicóptero sobrevolando el espacio del pueblo de Atenco. ¿Y los policías que te hicieron todo eso que nos acabas de contar, recuerdas qué tipo de uniforme traían? Sí, tenían uniformes negros y grises. Gracias. Entonces, después de colocarlos en la banqueta, ¿qué más pasó? Cuando nos colocaron en la banqueta, nos tenían agachados, sentados en la banqueta, y entonces aprovechaban para pegarnos en la espalda. El dolor era muy fuerte, entonces yo estaba obligada, como mi cuerpo reaccionaba levantándose, y para agacharnos nos pegaban otra vez en la cabeza. Tuvimos que esperar a que llegara el camión, y entonces el camión llegó, y empezaron a subir a la gente que estaba ahí. A mí me tocó ser la última en subir a ese camión, y entonces cuando yo subí a ese camión, encontré que sobre el pasillo, entre los asientos, estaba una pila de personas y se veían los ríos de sangre y se veían sobre todo brazos y piernas y se oía la gente quejándose que ya no podía respirar, que por favor ya no, porque estaban unos sobre otros, entonces no podían respirar, había gente inconsciente y a mí me tocó estar hasta arriba de esa pila de personas. Y entonces cuando yo vi eso traté de detenerme entre los asientos para no cargar mi peso, pero no me dejaron. Ellos me aventaron y además se subieron sobre mí para aplastarnos más. Incluso yo, que era la que estaba hasta arriba, no podía ya respirar. Y les pedíamos que ya no más, por favor. Y no aceptaban eso. Al contrario, se burlaban de nosotros y nos decíamos que no valíamos nada. Y nos decían groserías y nos atacaban. Y entonces incluso un policía se subió entre los asientos y me pisó de la cabeza con su bota y me mantenía apretando a la demás gente que estaba abajo. Y entonces cuando hay uno que me alzó la cabeza y me preguntó que de dónde era, y yo le dije que era de Tepito porque yo vivía en una casa de estudiantes. Y entonces cuando oyó eso dijo, le gritó a sus compañeros, miren, esta perra es de Tepito, hay que darle una calentadita. Y entonces me dio un golpe en la nariz, me hizo sangrar y después me empezaron a cachetear, me sacudían la cabeza y después fue cuando llegaron otros policías y me vieron ahí agachada y me dijeron, a esta perra hay que hacerle calzón chino. Y
Y entonces empezaron a jalarme de mi pantaleta. Y cuando se dieron cuenta de que estaba en mis días, porque yo me encontraba en mi ciclo menstrual, le gritó a otros policías: vamos a ensuciar más a esta perra. Y me bajaron el pantalón, la pantaleta, e introdujeron sus dedos en mi vagina. Yo solo quería a partir de ese momento sobrevivir y aguantar. Aunque ellos nos habían amenazado de muerte, yo solo quería sobrevivir. Y entonces, cuando pasaba eso, alguien gritó que ya nos movieran porque la prensa había llegado y estaban sacando fotografías. Y entonces nos dijeron que nos acomodáramos en los asientos, y entonces rápidamente yo me moví al primer asiento detrás del conductor y me senté. Y llegó un policía y me levantó y me dijo que nosotros ni siquiera teníamos derecho a eso. Entonces nos arrodilló entre el asiento, entre el espacio de los asientos, nos arrodilló y hizo que agacháramos la cabeza lo más que se pudiera. Y así nos acomodaron a todos. Y bueno, en eso llegó otro policía e intentó meter su mano nuevamente en mi pantalón, pero yo me atoré entre mi asiento y el asiento del conductor y me puse lo más fuerte que pudiera y ya no pudo meter sus manos otra vez en mi pantalón y me golpeó, me pegaba con el tolete, otra vez me jaló el cabello y me azotaba. Yo escuchaba mientras tanto que la gente pedía clemencia, que pedía que ya no más, por favor. Escuchaba cómo golpeaban a otras compañeras. Y así inició el recorrido al penal, donde nos llevaron, un recorrido muy largo, de 3 o 4 horas. Yo solo sentía los cambios de temperatura, de calor y frío. Escuchaba cómo se detenía de pronto el autobús y bajaban algo, se oían ruidos. Todo el tiempo nos amenazaron de muerte a nosotros, a nuestra familia, y nos decían que si nosotros hubiéramos estado en nuestra casa haciendo tortillas, a nosotros no nos hubiera pasado eso. Todo el tiempo nos hicieron sentirnos culpables a nosotros, a sentirnos responsables de lo que había ocurrido. Así llegamos al penal. ¿Y qué pasó llegando al penal? Nuevamente nos metieron y nos pusieron en fila sobre la pared, pero ahora parados. A mí me tocó ser la segunda de esa fila. Y me hicieron voltear a ver cómo estaban violando a un compañero, el que estaba al lado de mí. Y me decían que seguía yo, que me iban a hacer lo mismo porque le habíamos hecho lo mismo a sus compañeras. Y entonces me pusieron algo frío sobre la espalda, yo supongo que era un cuchillo, y entonces me pegaban sobre los tobillos para que abriera más las piernas, y un policía se empalmó detrás de mí. Y me quería bajar los pantalones, pero otra vez llegó otro policía y dijo que habían reporteros fuera y que ya nos movieran otra vez. Y entonces el policía se enojó porque dijo que apenas empezaba a divertir. Otra vez me agarró del cabello, me agitaba y me azotaba contra la pared. Y así nos tuvieron que pasar como en una fila hacia dentro del penal, donde sobre todo el camino del camino de ahí, de donde estábamos, a que nos revisaran, nos iban azotando la cabeza contra la pared. ¿Y una vez dentro del penal, recibiste atención médica? Nos llevaron a un cuarto donde nos pidieron desnudarnos para revisarnos que no lleváramos algo malo para ingresar al penal. Yo ahí le avisé al médico que me habían violado, que por favor me revisara, que a mí me ardía y que me dolía, que por favor me ayudara, y no lo quiso hacer. No quiso tomar mi declaración, por el contrario, se burló de nosotras y nos pidió que pasáramos. Cuando yo entré a un comedor gigante donde estábamos todos, vi que éramos muchas personas ahí, que todos venían sangrando, todos venían lastimados, hombres y mujeres. Éramos más de 240 personas ahí en ese comedor.
Y ahí fue donde tuvimos que esperar mientras nos decían de qué se nos acusaba. ¿Y pudiste dar una declaración para denunciar todos estos hechos que nos acabas de contar en ese momento de estar en el penal? Lo intentamos. Yo lo intenté cuando llegó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les comentamos todo lo que nos había pasado, que queríamos ver a médicos, que sentíamos dolor, que nos dolía la cabeza, que nos ardía nuestro cuerpo, que nos lastimaba. Nos lastimaba y nos dolía. Y entonces, después ellos enviaron a los médicos, pero también visitó el MP, nos visitó ahí. Les quisimos hacer, bueno, yo les hice conocimiento qué es lo que había pasado, pero no quisieron tomar la declaración. Por el contrario, me dieron una hoja en blanco donde decía que yo tenía conocimiento sobre los delitos del por qué estaba ahí, y en blanco todo lo demás, y me pedía poner mi firma, que si quería poder hablar con algún familiar tenía que firmar. Y yo no quería, pero nos obligaron a firmar para poder comunicarnos con algún familiar, y pese a eso no lo pudimos hacer. Y solo para aclarar, cuando dices que en esa hoja decía que tú estabas enterada de las acusaciones en tu contra, ¿en ese momento sí estabas enterada? ¿Sabías de que te acusaban? No, me enteré de que me acusaban hasta el 10 de mayo cuando me llamaron frente al juez. Y después de esos momentos iniciales en el penal de no poder denunciar, ¿sí después pudiste denunciar penalmente ante las autoridades los hechos que nos acabas de contar? Así es, acudimos primero a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y después tuvimos que acudir a FEDIM, y a FEDIM, que ahora es, y para que nos hicieran nuevamente peritajes, que nos hicieran estudios psicológicos, que nos revisaran nuevamente, volvernos a presentar, pero no obtuvimos justicia por ese medio. ¿Y nos puedes compartir cuáles han sido algunos de los impactos de todos estos hechos en tu vida? Pues ha sido un camino muy difícil, porque yo no pude retomar mi vida después de los hechos. No quería regresar a la universidad, me sentía sucia, me sentía humillada, sentía que no tenía ningún valor, y no pude volver a escribir sobre el movimiento social en Atenco, porque me dolía cada vez que lo hacía y no podía dejar de llorar. No pude titularme hasta 10 años después. Tuve conductas autodestructivas porque yo me sentía culpable y me sentía responsable de no haber podido hacer nada, de no haber ayudado al muchacho que estaba a mi lado con una bolsa de plástico en la cabeza mientras viajábamos en el autobús. Me sentía culpable de no haber ayudado a esas mujeres que pedían clemencia, que ya no, por favor. Y yo me sentía responsable de todo lo que había pasado. Yo me sentía que yo había permitido todo eso. Y no encontraba la forma de sacar ese dolor y de soportarlo para vivirlo. Y entonces empecé a tomar. Yo no tomaba antes de eso. Y empecé a tomar, y cada vez que tomaba podía llorar y decir qué tan mal me sentía. Y después, al día siguiente, decir que no recordaba nada, que yo estaba bien. Me lastimé muchas veces. Incluso varias mañanas, al despertar y ver esa ventana grande que estaba frente a mi habitación en un cuarto piso, quise aventarme para acabar con mi vida y para acabar con el dolor, porque ya no podía soportarlo. Mi familia estuvo ahí mientras yo estuve detenida en la cárcel. Estuvieron en el plantón, ellos dejaron a mi familia, dejaron sus trabajos por estar ahí conmigo, acompañándome hasta que saliera. Yo estuve bajo proceso penal 5 años. 5 años no me permitieron retomar una vida normal, tratar de volver a ser quien yo era. Incluso hoy tengo todavía pesadillas, todavía tengo estos sueños donde escucho los escudos o la marcha de los policías. No he podido tener una relación
estable, solo con quien ahora es mi pareja, y pese a que yo me alejaba con él, de él todo este tiempo, él ha estado ahí constante conmigo, acompañándome una y otra vez, ayudándome cuando yo me sentía mal, sacándome debajo de las mesas cuando yo estaba tomada y ya no dejaba de llorar. Y por fin, después de ese tiempo, he decidido formalizar una relación con él, pero cuando él me pide que tengamos una familia, yo no puedo. No puedo, no quiero tener hijos porque tengo miedo. Tengo miedo de que un día lleguen a la casa y se metan y nos saquen y le hagan algo a él. Y tengo miedo de tener hijos porque siento que les pueden hacer exactamente lo mismo que me hicieron a mí. Y yo no puedo, no puedo soportar ese miedo y ese dolor. Muchas gracias. Y una pregunta final frente a estos daños que nos has platicado. ¿Cuáles son las medidas reparadoras que tú estás solicitando a esta honorable corte? Lo que pedimos son principalmente castigo a los responsables de toda la cadena de mando, desde los que implementaron ese operativo hasta quienes lo diseñaron, lo autorizaron y quienes lo ejecutaron. Después, queremos garantías de no repetición. Nuestra lucha ha sido porque demás personas no pasen por lo que nosotros hemos pasado y que haya castigo a toda la gente que se atreva a violar los derechos humanos. Y en reconocimiento, no solo a las 11 mujeres que estamos denunciando, sino a las más de 240 personas que fueron detenidas, un centro museo memorial que haga un reconocimiento de que las graves violaciones a derechos humanos no solo lastiman a las víctimas y a la familia y a sus parejas, sino a toda la comunidad, a la sociedad en general, porque con cada violación de derechos humanos damos tres pasos en retroceso en un Estado democrático, en la consolidación de un Estado de derecho. Muchas gracias, Claudia. Muito obrigado a representação pela participação da doutora Stephanie Erin Brewer e muito obrigado à senhora Cláudia Hernández Martínez por sua presença ante esse tribunal. É muito importante a sua declaração corajosa. Daria agora a palavra à representação do ilustre Estado do México para que possa proceder ao interrogatório. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Buenos días, Claudia. Nuevamente, el Estado desea reiterar que no está aquí para cuestionar los hechos que le ocurrieron a usted en lo individual, Claudia, así como a las otras 10 víctimas del presente caso, ni las violaciones a derechos humanos que ya han sido reconocidas por el Estado. Haré unas preguntas específicas. En primer lugar, precisiones sobre el contexto en el que ocurren los hechos. ¿Sabe si previo al 4 de mayo ocurrió un conflicto en el que ambas partes se agredieron? Conozco los hechos del 3 de mayo, donde los granaderos no le permitieron a los floricultores. Perdón, objeción. Eso está fuera del objeto de la declaración de Claudia. Por favor, se podem revisar as perguntas para que estejam bem adequadas ao objeto da declaração, agradeceremos muito, por favor. Se puder refazer a pergunta ou concentrar-se exatamente no objeto, por favor. E lembraria de falar o nome de quem fizer uso da palavra, por favor. Carla Jones, directora de Derecho Internacional en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muito obrigado. Al contrario. Me refería a esta pregunta en relación con las alegaciones de la declarante de por qué estaba el 4 de mayo, pero podemos pasar entonces a las declaraciones sobre el inicio de las investigaciones, Claudia Hernández. Y quisiera preguntarle si usted tiene conocimiento que dentro del reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado se reconocen las deficiencias
que existieron en un inicio en las investigaciones de los casos por violencia sexual, tanto de usted como de las 11 víctimas. Perdón, no entiendo qué reconocimiento. Me regreso un paso. ¿Usted tiene conocimiento de que el Estado reconoció su responsabilidad internacional por los hechos del presente caso el 14 de marzo de 2013? Tenemos conocimiento de lo que ocurrió durante la audiencia, sin embargo, no es lo que nosotros, lo que nosotros estamos demandando. Estamos pidiendo un reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos en nuestra petición, pues queremos integrar, queremos que se reconozca que se nos acusó sin hacer una investigación. En cuanto nosotros fuimos detenidas, inmediatamente se nos llamó de mentirosas y se nos dijo que éramos parte de una estrategia de la izquierda por lastimar la imagen del Estado. Ni siquiera se había investigado cuando las autoridades ya nos estaban descalificando. Nos criminalizaron mediáticamente y nos lincharon. Decían que si teníamos dignidad debíamos quedarnos calladas. Y no es así, porque tenemos dignidad, estamos alzando la voz aquí. Muchas gracias, Claudia. Lamentamos los hechos nuevamente y reitero mi pregunta en el sentido de si usted sabe los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional, particularmente a la luz de su respuesta anterior sobre el reconocimiento de la ocurrencia de tortura sexual tanto en Objeción, su contra. Objeción, señor presidente, eso está fuera del objeto de la declaración. Me refiero al tema del inicio de las investigaciones que estableció la declarante para hacer énfasis en que eso ya ha sido reconocido por el Estado mexicano. Sí, no está exactamente dentro del objeto da declaración conforme a resolución presidencial anterior. A senhora tem a opção de responder ou não. Muchas gracias, señor presidente. Me referiré entonces a las medidas de reparación que usted pidió en su etapa final de su testimonio, señora Claudia Hernández. Sobre el castigo a los responsables, ¿usted tiene conocimiento de la investigación llevada a cabo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México? Así es, sin embargo, no está claro quiénes son los responsables y se está castigando solamente a niveles operativos y estatales. Cuando en el operativo intervinieron policías federales y además hay alguien que autorizó la represión con la que nos atacaron. Eso no hubiera ocurrido si alguien no lo hubiera permitido. Y además todo el tiempo estuvieron filmando. Material para investigar hay mucho y ni siquiera han dado una buena respuesta ante ello. ¿Conoce específicamente la conclusión de la Suprema Corte que establece que no hay elementos probatorios para establecer responsabilidades a altos mandos? Nuestra declaración creo que es muy clara y le recuerdo que mientras nos detuvieron, nos estuvieron filmando. Entonces, ahí usted puede ver claramente quiénes participaron. Y hubo policías federales y además hubo una cadena de mando, porque después de los hechos hubo varias personas que estuvieron dando testimonios y estuvieron dando la palabra por medios televisivos, haciéndose responsables del operativo que había ocurrido en Atenco. No obstante lo anterior, Claudia, ¿tiene usted conocimiento del contexto en el que ocurren las investigaciones? De la creación de este grupo de trabajo en cumplimiento a la recomendación de la CNDH que si no mal recuerdo mencionó usted y que con base en las conclusiones de esa recomendación se establece este grupo de trabajo y se investiga y consigna a 52 servidores públicos. Objeción, señor presidente, la pregunta induce la respuesta, es brindar información. Sí, por favor, si puder refazer y también una vez más estar dentro do objeto específico da declarante, por favor. Me estoy refiriendo, señor presidente, a las reparaciones solicitadas por la declarante en su intervención final, particularmente con respecto a la investigación de responsabilidades penales, únicamente para saber si la declarante tiene conocimiento de lo que se ha actuado hasta el momento por el Estado mexicano.
¿Puedo continuar con una pregunta en este mismo sentido, señor presidente? Vamos a ver cuál es. En el contexto de las investigaciones, señora Claudia, también se hizo un esfuerzo por la Fiscalía General del Estado de México de argumentar la imprescriptibilidad del delito de tortura sexual particularmente, que dio como lugar las 52 consignaciones. ¿Tiene conocimiento de esto? Más una vez, es una opción a señora responder o no. Si no souber, no está dentro del objeto de su declaración. No quiero responder. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muito obrigado a representação do Estado pela compreensão. A doutora Carla Vitória Jones Anadia, muito obrigado. Pergunto aos senhores juízes, à senhora juíza, se gostariam de formular alguma pergunta, inicialmente ao juiz Patrício Pasminho Freire, por favor. Senhor presidente, simplesmente agradecerle a presença da senhora e não tenho perguntas para formular. Muito obrigado, senhor juiz. Juiz Raul Safaroni, por favor, com a palavra. Obrigado, presidente. Señora, le reitero lo dicho por el presidente y por mi colega, el juez Pasminho. Solo una pregunta. Usted manifiesta que no le notificaron las causas de su detención hasta el día 10 en que comparece ante un juez. ¿Usted le relata esto al juez cuando comparece ante él? Sí, sí, le hicimos su conocimiento. ¿Le dijo todo esto? ¿Y el juez qué decidió? No nos dijo nada, pero además en realidad éramos muchísima gente, no teníamos abogado, no teníamos abogados de oficio, habían unos compañeros abogados que nos estuvieron apoyando, pero éramos más de 240 personas detenidas. Entonces fue una locura verdaderamente esa reunión con el juez tras las rejas, no se nos permitió aclarar todo esto. ¿El juez le tomó declaración a través de las rejas? Sí. ¿Recuerda el nombre del juez? No. Qué lástima. ¿Lo denunciaron al juez por eso posteriormente? No que yo sepa. Bueno, muchas gracias. Muito obrigado, juiz Raul Safaroni. Pergunto à juíza Elizabeth Ódio Benito com a palavra, senhora juíza. Gracias, presidente. Para también, igual que mis colegas, darle las gracias, Claudia, por venir esta mañana ante nosotros como testiga y víctima directa de los hechos que nos ha narrado. Claudia, usted nos dijo que cuando esto ocurre, usted era estudiante, ¿de qué carrera? Ciencias Políticas y Administración Pública. De Ciencias Políticas. Y también nos dijo que no había podido retomar su vida universitaria. ¿No pudo hacerlo nunca más? Sí. Cuando fue el 10º aniversario de Atenco, a mí algo ya me despertó en la conciencia y decidí que ya no quería estar más en manos del Estado, que ya no más iba a permitir que me destruyeran porque intentaron hacerlo y casi lo logran. Y en ese momento me puse a estudiar otra vez y hice un diplomado, terminé el inglés y me titulé. Felicitaciones. Gracias. Eso es lo que hacen las mujeres valientes. Gracias. Claudia, usted nos dijo en su declaración que estuvo bajo proceso penal 5 años. ¿Usted podría explicarme? ¿Estuvo detenida esos 5 años o estuvo en juicio? Explíquenos un poquito más esto. Estuve en juicio, estuve primero en la cárcel, cuando salí me pidieron ir a firmar como el primer año 2 o 3 veces a la semana, la audiencia era muy larga todo el día y conforme fueron pasando los años tenía que ir a firmar una vez a la semana para hacerme presente hasta que se definió que yo no había cometido ningún delito después de 5 años. ¿De qué la acusaban, Claudia? Ataques a las vías de comunicación.
Ese fue el único delito por el que la acusaron. Así es. Y después de 5 años la absolvieron. En esos 5 años, durante ese proceso, ¿usted tuvo oportunidad de decirle a algún juez qué era lo que había pasado ese día de los hechos en Atenco? Sí, o sea, cada vez que tuvimos una oportunidad se lo dijimos a las instituciones, a la gente que acudía, al MP, a la gente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a los jueces, pero no sentíamos ningún acercamiento. Por el contrario, cada vez que mencionábamos esto, se burlaban de nosotros o nos atacaban, nos decían malas palabras todo el tiempo, era sentirnos agredidas. Claudia, ¿usted siente que las autoridades, la policía municipal y la estatal y la federal, actuaban todas siguiendo más o menos el mismo comportamiento? Así es. Yo creo que ellos iban ya con una idea clara, una estrategia clara de qué es lo que querían hacer, porque nos trataban a todos de una manera muy ofensiva, con tratos denigrantes, con amenazas de muerte, y sabían muy bien cómo golpearnos, dónde, qué decirnos, y obligarnos a ver todo lo que le hacían a nuestros compañeros, o obligarnos a oír lo que les hacían a nuestras compañeras. Creo que tenían una estrategia, y la estrategia era reprimirnos, destruirnos como personas, pero sobre todo dar un mensaje como a la sociedad, porque Atenco era recordado hasta 2006 como una victoria de la sociedad civil organizada defendiendo su derecho a la tierra. Y entonces, después de lo del 2006, en Atenco queda un rostro de tristeza, de dolor, de represión, de terror, como una marca que el Estado quiso dejar en lugar de la victoria de Atenco, dejar terror y dolor. Creo que usted dijo, quiero ver si estoy segura, que mientras ocurrían todos estos hechos, estaban filmando autoridades. Sí, así es, señora jueza. Desde que nos detuvieron y cuando nos tomaron nuestros datos, cuando me pararon, estábamos frente a una cámara y todo el tiempo nos empezaron a filmar. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, y de nuevo muchas gracias por su coraje al acudir esta mañana ante esta corte. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Muito obrigado, señora juíza Elizabeth Odio. Paso a palabra, si así desea, al juiz Humberto Sierra Porto, por favor. No, señor presidente, no tengo preguntas. Muchas gracias. Muito obrigado. Juiz Eduardo Villagrossi. Por favor. Una sola pregunta, si me permite. ¿Usted se ha encontrado frente a frente, personalmente, con alguna de las personas que le hicieron lo que usted ha relatado? ¿Con alguien de la policía que estuvo? ¿Lo ha visto? A ver. ¿Se ha encontrado en la calle, en un tribunal, en alguna parte? No, en un primer momento nos estaban pidiendo carearnos con ellos, pero la verdad es que eso es muy doloroso para nosotros, volver a sentir que nos llaman mentirosas, volver a ver a los policías. Al principio yo creía que podía identificar a algunos de ellos, sobre todo a quienes me obligaban a mirarlos a los ojos mientras me hacían cosas, pero la verdad es que yo creo también que por el dolor he terminado por querer no recordar esas caras. Y entonces, pero hemos estado dispuestas en cada ocasión que se nos ha pedido volver a declarar, volver a estar en pruebas psicológicas, en pruebas de revisiones médicas. Hemos estado dispuestas cada vez. Sin embargo, dentro de las instituciones del Estado no lo hemos conseguido, no hemos conseguido justicia. No, si yo le preguntara más de una cosa personal, de encontrarse con quien le había hecho daño.
Y dentro de esto, ¿qué pasó con el médico que se negó a atenderla? ¿Usted lo denunció? ¿Reclamó contra él? Con los médicos que se... Porque usted relató que un médico se negó a examinarla. Sí. Así es, desde el principio se nos negó, nos revisaron, pero se negaron a notar lo que nosotros decíamos que nos había ocurrido y a revisarnos. Se nos dio una aspirina. Pero sé que hay médicos dentro de las personas que han sido procesadas, pero ninguna ha sido sentenciada y todos están bajo libertad. Muchas gracias. Muy amable, señor presidente. Muito obrigado, juiz Eduardo Villagrossi. Eu não tenho perguntas a formular, apenas agradecer mais uma vez em nome da corte e informar que a senhora pode fazer parte do público, se assim desejar, e assistir ao prosseguimento da audiência. Muito obrigado por sua presença. Graças. Neste momento, a corte fará um recesso de 15 minutos e voltaremos a seguir. La corte se retira.